gato con más problemas que un caucho, cuando se le sale el viento. Y me dice la mujer que de comida no hay nieto, que la luz ya la cortaron, que el alquiler ya no es cuento, que el señor de la bodega no nos fiaba más ni un céntimo, que el muchacho está sin leche, que vaya a ver pa' un encuentro, que hasta cuando la tenía pasando tanto tormento, y cuando sería que yo recogía mi fundamento. Ay, de ahí le callaba o lo mismo que un macilento, por Dios que me provocaba, no está vivo sino muerto. Y hasta quitarme la vida como un reón, un cabreto, pa' que así ninguno sepa dónde quedó mi esqueleto. Y cuando llegué a la plaza, me encontré con Rigoberto y le dije, compadrito, me va a sacar de este aprieto. Yo quiero que usted me preste, aunque sea unos 400, en el piano del rancho mío, quedamos sin bastimento. Mi compadre me miró y guardó un rato silencio. Al momentico me dijo, compadrito, lo lamento, yo estoy corrido de la casa por unos malditos cuentos. Florita está doloroso viviendo un mismo momento. Pleito y me la dedico a mí, pa' quitarme más el tiempo. Me trujaba al condenado, me untaba chimo en el pecho. Yo no es que sea peleador, pero tampoco culeco. Voy a agarrar esta jodida de así pa' mis adentro y le sacudí la mano o la tabla del pescuezo. Le tronó la manirota cuando cayó al pavimento, y ahí sí me puse asustado cuando vi lo que había hecho. Pues llegó la policía, me dio la voz de arresto. Resulta que el condenado era hermano del prefecto. Me pusieron una multa casi de 500 pesos, y como no la cargaba, 5 años me fui para el hueco. Pero eso sí, compadrito, donde tiene gracia el cuento, fue cuando llegué a mi casa en el preciso momento que me encontré a mi mujer con un muchachito adentro. Entonces le pregunté, mijita, ¿quién te hizo esto? Ella me dijo llorando, yo creí que te había muerto, y como yo la quería, me tocó comerme el cuento. Además, si la mataba, me volvía a zampa preso.